Hola, somos La Nona Teatro y hoy hemos presentado el estreno del espectáculo Los colores de la lluvia. Krishna viene del mundo del circo y de una compañía propia que se llama Círcate, y yo vengo del mundo del teatro de texto y con la compañía La Nona Teatro. Es la primera producción que hacemos conjuntamente y esperemos que claro, no sea la última. Muchos se extrañan de que viva bajo un paraguas, pero a mí me encanta mi casa. Cuando hace sol, me gusta salir a pasear y dejar que los rayos acaricien mi piel. Y cuando llueve, me gusta venir a mi casa, secarme y ver cómo la lluvia cae a mi alrededor. Y yo, aquí, protegido. Claro, por eso mi madre no tenía tiempo y a mi padre le faltaba también. Porque el tiempo lo tenía mi abuelo. Y es que todo es muy relativo. A unos les gusta que haga sol y a otros les gusta que esté nublado. Eso me hace pensar que no siempre llueve a gusto de todos. ¿Os habéis parado a pensar que hay sitios en el mundo donde no llueve nunca? A mí me gusta que llueva. Me gusta sentir las gotas sobre mi paraguas, cerrar los ojos y respirar el olor a tierra mojada. Yo pienso que estamos explicando un poco algo que sale de dentro, que sale del corazón, ¿no? Los dos somos papás y nos apetecía mucho hacer algo que nos llenara a nosotros y poderlo compartir, pues, con todo el mundo. Y la tortuga subió a la montaña más alta que pudo. Y es verdad que la luna estaba más cerca que nunca. Y la tortuga se estiró, se estiró, se estiró, se estiró, pero no llegó. Y el león estiró, 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 estiró. Y la luna subió. Y el león no llegó. ¿A quién llamamos? Dijo el león, pues llamemos a la cebra, que esa está un poco rayada. Y la luna lo vio tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito. Dijo, este no llega. Que no llega. Y el ratoncito dijo para abajo, ¡ey, muchachos, ayudad! Y la tortuga se estiró. Y el elefante se estiró, y la jirafa se estiró, y la cebra se estiró, y el zorro se estiró, y el mono se estiró, y el ratoncito a la luna un bocado le... ¡Wow! Y cuando tuvieron 12 cuadraditos de estos, grandes, dijeron que había pasado un año. Sé que es viernes, por las caras sonrientes del tren. Los sábados hay mucho más tiempo y los domingos nos juntamos la familia como las nuestras a comer todos juntos, por eso me gustan los domingos. Y bueno, y como digo, el Vibrao Rock nos ha dado esta oportunidad de presentar este nuevo espectáculo, y por lo cual estamos agradecidísimos a este festival, que yo creo que hay que ir apoyando, 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 porque es un festival yo creo que único, muy interesante y con una magia verdaderamente especial. Tin, tin, la lluvia cayó. Ella juega conmigo, con ella yo. ¡Hemos conseguido que llueva! Thank you.